Guatevisión presenta. Hoy, en Un Show con Tutti. Bueno, ya casi 17 años, ¿verdad? En el que le has puesto especial atención al The Rise del bullying. El ciberbullying. Fue una vivencia, pues, bastante dura. ¿Solo yo lo estoy escuchando? No, ya está fuera. Ya está pues. Ok, los audífonos sí o sí los tenés que usar. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Un Show con Tutti. Gracias por su sintonía, por siempre estar muy pendiente de todos nosotros y todo lo que hacemos para ustedes con mucho cariño. Hoy, un programa donde tendremos a dos estrellas de la música, cada uno en diferente forma de experimentar y de darnos su música. Primero, lo nacional. Nuestro queridísimo Francis Dávila estará hoy en nuestro programa y después estará acompañándonos desde Chile, Giovanni Falchetti, para que no se lo pierda este programa de principio a fin y disfrutar de la buena música. Bienvenidos. Bueno, para mí es un gusto siempre tener a grandes artistas y me da un gusto más grande todavía cuando estos grandes artistas son de Guatemala. Francis Dávila está hoy con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Yeah! Muy bien, muy feliz. Es primera vez que estoy en este programa. ¡Ya sé! Y... ¡qué barbaridad! Sí. Mea culpa. Bueno, a veces no hemos coincidido, pero de igual manera siempre es un placer, Francis, tenerte aquí. Muchas gracias. Aquí. Bueno, ya casi 17 años, ¿verdad? En escena musical. Sí, fíjate que empecé pues desde pequeño pues tocando instrumentos, tocando en grupos y inicié una carrera como productor de música y disc jockey en el 98. Ajá. ¿Verdad? Ya son 17 años. Bueno, ¿qué fue lo que te hizo irte por la tornamesa y no instrumentos individuales? Bueno, mira, el rollo de los instrumentos me encanta. Cuando puedo, pues pido que me inviten a tocar a grupos y tocar covers y divertirse un rato. Pero el rollo de los grupos tiene algo bien complejo, uh-huh. Que es que cada persona va por diferente lugar. Todos quieren ir, son diferentes sus motivaciones, ¿verdad? Claro. Entonces eso lo hace muy complejo. Y en mi caso, cuando empecé a producir música, me di cuenta que trabajando solo, pues puedes hacer un montón de cosas y depende más de ti que de nadie más, ¿verdad? Entonces eso me fascinó. Y de alguna manera la escena del DJ también estaba girando en Guatemala. Yo sé que fuera lleva otra historia, pero en Guatemala... de alguna forma empezó a mostrar más allá del que ponía las canciones en las bodas, ¿me explico? Sino empezó ya a ser quien proponía, y eso tú lo marcaste en gran medida, Francis. Sí, ¿sabes qué? Creo que yo fui el primer DJ de Guatemala que venía de ser músico a pasar a ser disc jockey, ¿verdad? Porque la mayoría eran DJs que habían sido DJs de discoteca, de 15 años, de bodas, que tocaban todos géneros de música. Y pues yo venía de otra raíz, ¿verdad? De la música, del rock, del tecnopop de los 80, cosas así. Entonces creo que eso pues hizo que algo empezara a suceder, ¿verdad? Claro, imagino que también te vas luego a vivir a San Francisco, si no estoy mal. Uh-huh. ¿Eso tuvo una gran influencia en ti también? Sí, sabes que Guatemala era una isla en ese entonces con respecto a toda la escena electrónica global. Y pues yo había tenido oportunidad de todos los fines de semana ver grandes artistas e ir a clubs y ver estos eventos que eran espectaculares, ¿verdad? Y en ese entonces pues se estaba viviendo un gran momento de la escena global en Estados Unidos y pues era toda la época del Global Underground, se llamaba eso. Ajá. Y pues tuve oportunidad de vivir todavía eso, ¿verdad? Claro, se te abrió la mente claro. De una forma gigantesca. Ahora, ¿cómo vas tú...? Proponiendo distintos temas, no vamos a hablar de todos porque sería imposible abarcar todo el programa con todo lo que has hecho ya, Francis, en tanto tiempo, pero de lo último que creo que ha llamado mucho la atención, que sé que te gusta el tema específico, que es en el que le has puesto especial atención al The Rise, del bullying, ¿por qué el tema? Bueno, mira, el tema nació por una situación de ciberacoso, ¿verdad? Uh-huh. De ciberbullying. Fue una vivencia pues bastante dura y con Stephanie Brolo vivió esa vivencia conmigo, ¿verdad? Y escribimos un tema que tenía que ver con las relaciones interpersonales no funcionales
cuando estás oprimido, estás pasando por una situación que te hace quedarte mudo, uh-huh. empezás a ser una persona que no sos, empezás a mentir, empezás a enredarte con todo esto, y bueno, llega un punto en donde querés romper con todo esto y querés levantarte. Entonces, esa es la razón de esta canción. Y después lo ligamos a un video que tenía que ver con acoso escolar, ¿verdad? Claro, ahí está justamente, estamos viéndolo en pantalla. Sí, y sabes que es, pues el video yo creo que se logró algo bastante, bastante positivo, es algo que ha gustado mucho. ¡Qué niño genial! O sea, ¡qué bárbaro! Sí, sabes que este niño es un talento de verdad muy particular, muy único, se llama André. Ajá. Tiene una personalidad maravillosa, una luz inmensa. Ayer, exactamente, almorcé con él. Lo vi en tu, sí, en tu Twitter. Sí. y bueno, es una persona de verdad fantástica que estaba muy frustrado, ¿sabes? No te puedo creer. Porque él quiere ser bailarín profesional. Pues ya lo es, o sea, lo veo y digo, no puede ser que no lo sea. Pues, ¿sabes qué? Él aprendió a bailar viendo YouTube. No te creo. Sí, y esta oportunidad pues le quedó como anillo al dedo. Está muy feliz que la gente pues ahora sabe que él baila y pues que tiene ese talento inmenso, ¿verdad? Qué genial, qué genial. Yo quisiera dejar a la gente, a nuestra audiencia, con un poquito del video para que lo vea en lo que nosotros seguimos con más del programa. Chains, I pop myself in two. Wasn't strong enough to run away from you. No, qué energía la que tiene el niño, ¿ah? Me impresiona. ¿Tú tuviste que ver con el video directamente? ¿Tu idea o algo, no? No, el video fue dirigido por Giuseppe Badalamenti, okay, que pues ya ha trabajado un video anteriormente conmigo y ha trabajado para un montón de artistas de Guatemala y es de verdad una autoridad en cuanto a lo visual. Y él fue el que conceptualizó esto, ¿verdad? Estoy muy feliz con el resultado. A la gente, pues, también le ha gustado mucho. ¿Dónde fue grabado? El video de Rise fue grabado totalmente en Guatemala. Ese es Follow the Night. Ah, sí, ese ya cambiamos, ¿verdad? Ese aquí pasó algo. Ese fue el sencillo que tuve el año pasado, que fue la quinta canción más escuchada en Guatemala. Genial. ¿Verdad? Pero regresando a Rise, te puedo decir que es un video filmado en su totalidad en Guatemala. Las locaciones son la Simeón Cañas, zona 2. Ajá. El Hotel Ritz Intercontinental. Zona 1. La terraza, ajá, de ese hotel. Wow. Una escuela que queda en Los Próceres, en la zona 10. Ajá. Y un edificio que está enfrente de esta escuela. Ok, ya sé cuál es. Todos los dueños de las locaciones han de estar ahorita así como, yo no di ningún permiso, pero... Pero quedó bonito, quedó bonito. Y el tema es muy bueno, sí, además. Es un mensaje positivo, entonces. Sí, me encanta. Gracias, Francis. A nosotros nos gusta aquí en Un Show con Tuti jugar un poquito con nuestros invitados. Y qué mejor, a mí me encantan los músicos porque se prestan, sí, mucho a hacer cosas diferentes. Okay. Así que, aprovechando que te pedimos que trajeras tu tornamesa, por si te preguntabas si la ibas a usar o no, la vas a usar. Ven bueno, conmigo. A ver. Bueno, vamos a hacer un experimento, tenemos que decirlo. Y a ver cómo nos sale, Francis. Hay experimentos buenos y hay experimentos malos. Tenemos que aclararlo, además. A ver. Porque nosotros queremos hacer una especie de prueba de cómo se musicalizaría la vida. ¿De dónde te inspiras tú? ¿De la vida? De todo mi entorno, todas mis vivencias, la gente que me rodea, lo que veo, qué hace la gente, lo que leo, lo que escucho, todo influye. Bueno, te voy a poner como temas alrededor de la vida y vemos qué podría surgir, qué te inspira. Yo sé que la inspiración no baja así, obligatoriamente no baja la inspiración, pero vamos a hacer el ejercicio. A ver, tú ponete estos audífonos. Ok, ay, hasta bonitos me los trajiste, ¿ah? Sí. Y dejas uno en tu oído y el otro libre. Ok. Ok, a ver, tú me decís. Ok, vamos a musicalizar vocación. Vocación, bueno. Mira, cuando yo pienso en la vocación, pues básicamente yo pienso en algo artístico, algo que no tiene que ver mucho con resultados. Ajá. No tiene que ver con éxito, sino que simplemente tiene que ver con la pasión que tú tenés por eso. Claro, claro. Entonces, esta es una canción mía que se llama Dissolution.
y es una canción que es de mis favoritas, de las creaciones que más me gustan. Y básicamente por el tipo de tema que es, no son temas que vayan a ser muy reconocidos o que te vayan a sacar o que vayan a ser un éxito. Pero significa mucho. Pero para ti. Mí es como de lo mejor que he hecho. Ok. ¿No? Está rico, ¿ah? Sí. ¿Y en qué estabas pensando tú cuando hiciste este tema? Ah, bueno, esa fue una ruptura. ¿De verdad? Sí. De esos que te mandan ocasión para romper esas cosas que no nos hacen bien, además, Francis. Exacto. Ok. Bueno, mira, podría mezclar un tema que tiene que ver con cine. Hice un tema para cine. Y bueno. Ahorita vamos a mezclarlo por acá. Entonces, ya que tienes elegido el tema, lo vas a meter. Fue el tema que hice para una película que se llama Gasolina. Película premiada. Y sí, ganó un premio en San Sebastián y pues era como en los inicios del cine en Guatemala de esta época y fue muy importante en mi carrera, ¿verdad? Que también no es un éxito, pero tiene que ver con mi vocación, que tiene que ver con la pasión que tenés por las cosas que haces, ¿verdad? Qué bonito. Ahora, si te dijera arte, por ejemplo. Arte. Bueno. Vamos a, te pongo en problemas. A poner esto. Vamos a ver, no. Pero tenés que entender muy bien del ritmo, de la cadencia, de cada cosa para saber cómo y en qué momento mezclarlo, ¿no? No es solo así de, pues, ahí te va, ¿no? Claro. Ajá.